Saiyans al canal y bienvenidos a un nuevo vídeo de Dragon Ball Xenoverse 2. Por primera vez después de mucho tiempo, me da mucha alegría y satisfacción deciros que bienvenidos a un nuevo sistema de juego, a un nuevo modo de juego en Dragon Ball Xenoverse 2 que os va a gustar bastante. Es un modo que, bueno, que va a estar ahí aleatoriamente, va a estar de vez en cuando y os voy a explicar en qué consiste, ¿vale? En qué consiste y qué vamos a obtener con este tipo de eventos que a mí me gusta bastante porque hacen que la vida de Dragon Ball Xenoverse 2 se alargue más. Ya sabéis que voy a subir cualquier contenido de Dragon Ball Xenoverse 2 aquí en el canal. Pero antes os voy a pedir que presionéis fuertemente el like de este vídeo, que os suscribáis, que activéis la campanita y recordad que tenemos las redes sociales como Instagram y demás en la descripción, que me estáis siguiendo muchos y es espectacular teneros todos ahí. Además vamos a ver ahí mi nuevo coche, que os lo voy a enseñar. Vais a tener un blog aquí también del nuevo coche que me he comprado, de viajes, de un montón de cosas, con lo cual seguidme en Instagram porque de verdad os va a gustar bastante. Tenemos aquí a Oolong, ¿vale? Que os aparece antes de entrar en el Nido del Tiempo, donde hasta hace poco teníais el Dragon Ball The Breakers, las misiones especiales con Cell en segunda forma y demás. Pero ahora, ¿vale? Tenemos una cosa que se llama puntos y desafíos de Xenoverse, ¿vale? Esta pantalla que veis aquí, estos desafíos de Xenoverse, sirven, ¿vale? Sirven, os lo pongo aquí, sirven para que vosotros realicéis una serie de desafíos y con esos puntos nos puedan dar ciertas recompensas. Esto está desde el 15 del 7 del 23, desde hoy, hasta el 1 del 8 del 23, hasta el día 1. ¿Aquí qué podemos conseguir? Pues podemos hacer diferentes puntos, diferentes cositas. Nosotros hemos conseguido pues participar en una misión de ataque, ¿vale? Tenemos diferentes objetivos, como estáis viendo, ¿vale? Podemos ganar ciertos puntos y con esos puntos y desafíos obtendremos ciertas recompensas. Tenemos el desafío de has luchado una partida de jugador, has luchado una partida igualada, has luchado una partida de combate eterno, una misión secundaria en línea completada, una misión secundaria en línea sin morir, como estáis viendo. Misiones secundarias en línea completada con un combo de más de 20 golpes, de más de 40, de más de 60. Has usado la máquina cápsula a inicio de sesión en simulador de combate, ¿vale? Esta la vamos a hacer ahora, ¿vale? Máquina cápsula a inicio de sesión, torneo mundial, has disputado 5 misiones secundarias en línea, has disputado 10 misiones secundarias en línea, has jugado 3 partidas de jugador. Esto, ¿vale? ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Vale? ¿Esto cómo lo vamos a hacer y cómo lo vamos a completar? Pues esto lo vamos a completar, ¿vale? Lo vamos a completar. Esto lo vamos a completar en directos. Directos que se vayan a llamar el desafío Saiyan. Estos directos van a completarse aquí en el canal. Vuelven los directos de Dragon Ball Xenoverse 2 porque tenemos un poquito más de contenido y creo que nos puede gustar ese tipo de eventos donde podemos jugar todos juntos. Mi intención es que todos juntos juguemos a esta serie de desafíos que tenemos hasta el día 1, estemos en directo y podamos completarlos entre todos y yo poder ayudaros, ¿vale? Nosotros nos vamos a el simulador máquina de inicio de sesión, utilizamos una máquina de inicio de sesión como estáis viendo y ya nos van a dar más puntos. Con estos desafíos conseguiremos ciertas recompensas, que está bastante bien lo de las recompensas, ¿vale? Está bastante bien, los desafíos están muy, muy, muy bien, ¿vale? Ya veremos a ver qué es lo que nos dan, no os lo puedo decir ahora, ¿vale? Pero el tema de los puntos me parece tremendamente espectacular. Desconozco si ha salido antes, yo es la primera vez que lo veo, lo de los desafíos Xenoverse, y los vamos a ver, y el nuevo sistema de desafíos lo vamos a completar, y creo que es algo atractivo. De salir un Dragon Ball Xenoverse 3, que pongan semanalmente X desafíos con X recompensas que se puedan conseguir solamente con eso, para mí sería tremendamente espectacular, tremendamente brutal. Lo digo en serio, sería increíble. Ahora vamos a ver que en vez de 15 puntos, como teníamos, tendremos más, ¿vale? Podemos hacer misiones secundarias, combos, un montón de cosas. Entiendo yo que tenemos 20 puntos. ¿Por qué? Porque hemos utilizado la máquina, el simulador de combate con el inicio de sesión. En los directos podremos hacer todas las misiones eternas y los combates online para poder completarlos y que la gente los pueda conseguir. Has participado en 3 recorridos de combates en línea. Has participado en 3 combates de ataque de cristal. Has participado en 3 misiones experto en línea. Podemos hacer bastantes cositas y nos pueden dar bastantes puntitos. Este modo de sistema nuevo nos va a ayudar a jugar más en Dragon Ball Xenoverse 2 y a obtener cosas que, pues bueno, pues están
bastante bien. Es algo nuevo. A mí me gusta bastante, me gusta bastante. Quiero recordar que no hay nada respecto a los DLCs todavía. No hay nada de contenido sobre el Dragon Ball Xenoverse 2. Estamos esperando el DLC de Dragon Ball Z Kakarot, el DLC número 5, que yo dije que podría salir en julio perfectamente. Se está alargando un poquito la cosa. Vamos a ver si lo podemos conseguir. Y ya está. Este es el nuevo sistema de Dragon Ball Xenoverse 2. Espero que os haya gustado. Twitch, para directos de videojuegos, este canal donde jugamos a juegos como el GTA y demás. Tenéis Instant Gaming, Twitter y todo en la descripción. Así que nada, yo me voy a retirar. Espero que os haya gustado el vídeo. Darle al fuerte botón de like y nos vemos en uno nuevo aquí en el canal. Muchas gracias, atención a los directos, activar la campanita y suscribiros porque vais a tener bastantes cositas. Muchas gracias y hasta la próxima, Saiyans. ¡Chao!